Este es un observatorio, pero no es un observatorio en el sentido normal de la palabra, en que todos entendemos un observatorio que no investigamos estrellas ni planetas, sino que analizamos algo que se llaman rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas muy similares a las que nos forman a nosotros, de las que componen un átomo, por ejemplo, que vienen de fuera de la Tierra. Este nombre de rayos cósmicos es un nombre genérico para cualquier partícula que venga fuera de la Tierra y es un nombre que viene desde hace mucho tiempo, de los años 20 del siglo pasado, cuando a todos se les llamaba rayos algo y algunos nombres nos quedaron todavía como estos o los rayos X. Algunos de esos nombres todavía sobreviven hoy en día. Estas partículas vienen, muy probablemente las que nosotros estudiamos, vienen de fuera de nuestra galaxia. Hay otros rayos cósmicos de menor energía que vienen de nuestra galaxia, incluso del Sol, los que vienen del Sol también se llaman rayos cósmicos, pero estos en particular, que nos ocupan a nosotros, vienen seguramente de fuera de la Vía Láctea y tienen la particularidad de tener una energía muy alta, una velocidad muy alta, con la cual llegan a la Tierra. Y la idea nuestra es investigar justamente exactamente de dónde vienen, cuáles son las fuentes de estos rayos cósmicos, exactamente qué partículas son, porque tenemos una idea de qué pueden ser, pero no sabemos exactamente cuáles son. Y además, bueno, qué procesos físicos en estos objetos que las producen las llevan a tener una energía tan alta. Es un proyecto internacional de 18 países. Se decidió ponerle este nombre de Pierre Auger porque la técnica que nosotros utilizamos, que consiste en investigar no la partícula primaria, sino una cascada de partículas que produce al entrar en la atmósfera, es una técnica desarrollada por este físico francés, Pierre Auger, y que fue el primero en desarrollar esta técnica y que realmente fue un salto cuantitativo y cualitativo en el estudio de rayos cósmicos, porque él pasó de, si bien no puede ver la partícula original, pudo analizar rayos cósmicos de una energía mucho más alta que la que se podía analizar hasta ese momento, desarrollando todo un método matemático para, simplemente midiendo en diferentes lugares del suelo cuántas partículas llegaban de esa cascada, él volvía hacia atrás de alguna manera con sus cálculos y determinaba la energía de la partícula primaria y la dirección con la que llegaba, correcto, sin haberla visto nunca. Este lugar simplemente es el lugar donde se recolectan los datos. El observatorio en sí es toda la superficie que abarca, que son 3.300 kilómetros cuadrados. Para que tengas una idea, son 16 veces la superficie de la Capital Federal. Eso está en parte en Malargüe y en parte en San Rafael. Y el observatorio tiene dos partes, digamos. Una parte que son cuatro edificios con telescopios, similares a los telescopios ópticos, aunque no son exactamente iguales, y además tanques de agua, que ustedes a lo mejor habrán visto en la ruta, como el que se ve acá atrás, y estos dos tipos de detectores funcionan en conjunto. Los tanques funcionan todo el tiempo, reciben partículas todo el tiempo, cada vez que hay una cascada la pueden detectar, mientras que los telescopios solo funcionan de noche, y además en noches claras y sin luna, porque incluso la luz de la luna es demasiado fuerte para poder operarlo. Los telescopios lo que hacen es seguir la traza de estas cascadas en la atmósfera, que producen una cierta cantidad de luz, y los tanques esperan a nivel del suelo que esas partículas lleguen, los atraviesen y produzcan luz en el agua que hay dentro de ellos. Son muy, muy escasas estas partículas. Imagínate que si vos tomas un kilómetro cuadrado de superficie, tenés que esperar 100 años para que caiga una. Por eso es que en lugar de un kilómetro cuadrado tenemos más de 3.000, lo cual de alguna manera nos asegura unos 30 o 40 eventos por año de estas de más alta energía. Si vamos bajando un poquito en la energía, que el observatorio también es capaz de hacerlo, ya iba aumentando bastante rápido el número de partículas y de hecho por cada noche tenemos varios cientos de eventos. No
no es que sea el más limpio del mundo, es uno de los más limpios del mundo. Es suficientemente limpio para que nosotros podamos operar los telescopios. A lo mejor no tan limpio como el cielo donde se puede poner un telescopio óptico, que realmente necesita mucha mejor calidad de cielo. Pero hay diferentes cosas. Por ejemplo, no solamente la calidad del cielo, sino también el hecho de que tenemos una superficie plana muy grande, estos 3.000 y pico de kilómetros cuadrados de los que te hablaba, y no estamos a nivel del mar, sino estamos en promedio a 1.400 metros, lo cual también es muy importante, porque estas cascadas las queremos ver no de abajo cayéndonos verticalmente, sino un poco de costado para seguir esta traza, entonces hay que estar un poco elevado. La pregunta es ¿para qué sirve? Esto es una instalación que hace ciencia básica, es decir, que no tiene una aplicación inmediata. La ciencia básica contribuye al avance de la ciencia en general, contribuye al avance de la tecnología que nosotros necesitamos para hacer estas mediciones, pero no tiene una aplicación directa sobre algo cotidiano. Es decir, nosotros investigamos para saber más, para saber sobre estas partículas, para saber sobre el origen de las partículas, sobre esa parte del universo donde se originan, y bueno, y quizás algunas otras cosas que vayamos conociendo con el tiempo, que a lo mejor ahora no nos imaginamos, pero que pueden ir surgiendo de los datos. A nivel de la Municipalidad de Malargüe hay todo un circuito de turismo científico, porque no somos los únicos que hacemos ciencia en Malargüe. Hay paleontología, principalmente, arqueología, porque hay unos yacimientos arqueológicos muy importantes. Hay también mucho de historia. Ustedes saben, bueno, que el molino de Rufino Ortega fue hace muy poco inaugurado. Lo renovaron para que la gente pueda visitarla, lo mismo la capilla, que es de la misma época del molino. Entonces hay todo un circuito turístico para que la gente que está interesada en la ciencia o que de alguna manera quiera saber qué se hace de ciencia en Malargüe pueda hacerlo. También el planetario, que si bien no hace directamente ciencia, muestra todas las cuestiones de astronomía de una forma que, bueno, hasta hace poco era el único digital en toda Sudamérica. Bueno, ahora el Planetario de Buenos Aires también lo renovaron y es digital también, pero es algo muy interesante de ver, todo el circuito, no solamente el planetario. Y por supuesto, como en cualquier otro proyecto, siempre también juega un papel muy importante el apoyo político y económico. Y en el momento de hacerlo, hubo el apoyo de la provincia, del municipio de Malargüe y de la nación también, cuando se eligió Argentina como lugar para instalar el observatorio.